A ver, Marco Aurelio, se nota que estás ahora mandando en este ayuntamiento, niño. Estás todo el día con la banderita de la playa, todo el día con los eventos de esto de teatro y no sé qué cosa de la petanca y el musical y el festival abajo en la playa. Y nada, y los mierderos nos ahogan y nos los vertederos y la basura y el reciclaje y la de Dios. Mira, aquí amanecimos hoy. Julio 2023, hoy es día 17, lunes. Mira cómo amaneció todo esto. Te dejo todas las fotitos ahí, te dejo el videíto. Estamos así en todo San Fernando de Maspaloma. Eres un caso, hijo. Estás todo el día sentadito. Cuando no es en un. Aquí abajo en la sala condal, estás sentado no sé dónde. Cuando no es el rotatori de Maspaloma dando conferencia de convivencia, dando conferencia de cómo se llama, de esto, de la guerra y de la paz y de tal. Y nosotros no te votamos para eso. Te votamos para que estas cosas no pasaran, niño. Te votamos para que estas cosas no nos fueran a suceder. Y tú estás todo el día, tú y el otro, yo no sé, hay 12 concejales, una cosa así, o consejeros, concejales, 12 gente, más otra cantidad de gente que en el ayuntamiento, pidiendo dinero para actividades, actividades vienen, previendo actividades que son de fin de año y carnavales y la de Dios y que si los reyes y tal. Y mira esto, y no hay dinero para pagarle este rollo de reciclaje. Esto, así amanecimos hoy en San Fernando de Maspaloma y todo lo que nos rodea, más todos los vertederos que siguen en pie. Y nada, está sacando los dientes y las uñas como siempre, hijo. Y ya estamos acostumbrados, son 4 mandatos y con este el quinto, que ya nos fuimos acostumbrados a mucha promesa. Y una falta de ¿cómo se llama?, de compromiso impresionante. Pero nada, ¿sabes qué pasa? Que la culpa es nuestra por haber votado por ti, hijo. Por un sector de la población haber votado por ti. Esto es una falta de respeto. Esto tú no lo tienes frente a tu casa ni de broma. Esto no lo tienes tú, ni el marichal lo tiene frente a su casa, ni en la plaza más cercana de la casa, ni en la rotonda más cercana, ni en aledaño, ni en los jardines de tu casa, ni de tu chalet, ni de... Eso está al lado de la casa de nosotros. Mira, eso está aquí al lado de la casa de nosotros. Aquí frente al supermercado Spar, frente al supermercado Hiperdino, frente al líder y frente a todo lo que tiene que ver con nosotros, con el pueblo, con la gente de a pie, con la gente humilde y trabajadora. Pues nada, ahí te lo dejo. Panda y la canalla, suscríbete al canal, déjame tus comentarios y déjame tus likes si te interesa lo que yo. Así mismo está. Sí, esto es lo que hay, mira, esto es lo que hay. La gente ya aquí se pregunta, ¿y esto qué cosa es? Pues nada, ahí te lo dejo. Esto es San Fernando de Maspaloma, esto es sur de Gran Canaria. Este es Maspaloma, señores, sí, donde están todos los hoteles y todo el rollo, donde este señor se ha dedicado desde que tomó el mandato hace menos de un mes aproximadamente. Lo único que ha hecho es, ya, déjalo por ahí, si de todas maneras parece que está todo está hecho una mierda ahí, está todo eso también por el spa, por ahí abajo, por todo. Y nada, esto es lo que hay, mira, tú, una actividad por allá, con unos turistas que vinieron a hacer no sé qué, que los vas a llevar a los parajes de aquí de Gran Canaria, a ver, tráelos aquí, a los parajes, ven, ya son los parajes que tienes que llevar a la gente de Rotary ese, de Rotatory ese, de tal. No se puede ni pasar ni con los cochitos, ¿no? Este es la realidad de tu mandato. Mira, este es solo el principio. Mira, este es el principio. Señores, la gente que votaron por Marquito, mira. Mira, Marquito. Ahora déjame empieza a repartir culpa, pero esto es lo que hay. Muchas gracias. Está ahí Pan de Islas Canarias.